Y sí es muy importante para enfrentar a estos grupos ventajosos el que gobierne tenga la posibilidad de tener una comunicación permanente y directa con el pueblo. ¿Usted imagina a alguien del grupo opositor haciendo este ejercicio diario? No. Nunca lo han hecho. No. Esos volverían al boletín y al soborno. Y entonces todos en coro seguirían gritando, ¿no? Como pregoneros, pero a favor del régimen. Y callando también. Pero sería así. Arriba, acuerdos arriba, y todos los periodistas a modo, como vasallos, obedeciendo, callando, y bien maiciados, ¿no? Entonces, si hace falta, si se busca tener un gobierno honesto, no significa pelearse con nadie. Además, esto no es pleito, esto es un debate. Nada más que sí hay que defender el interés público. Porque si no, atracan el erario. ¿Y de dónde va a salir el dinero para el pueblo? ¿Para el desarrollo del país? ¿Si se lo van a llevar unos cuantos grupos de presión? Entonces, no hay que permitirlo. Sí se puede tener publicidad, convenios de publicidad moderados. Eso es lo que decía don Antonio Ortiz Mena sobre las empresas. Que hagan negocio, desde luego, pero con ganancias razonables, no atracos, no robo, no decir yo no pago impuestos, gano miles de millones de pesos al año y no contribuyo, pero sí contribuye el campesino y el obrero y el maestro y el pequeño, mediano empresario. No, pues así no. Entonces, el gobierno necesita, pues el gobernante, no ser rehén de nadie, que no lo pongan contra la pared, que no lo chantajeen, que tenga autoridad moral, autoridad política y